las proyecciones son muy importantes. El gobierno del presidente Duque y la ministra Suárez están empeñados en incorporar muy pronto 1.500 megavatios de energía solar y eólica al sistema. Pero eso, esa meta ya prácticamente está lograda. Así que yo creo que la expectativa es que muy pronto vamos a ver una gran explosión de temas solares y eólicos en el país, que nos va a llevar a 3, 4, 5 mil megavatios instalados y en muchos frentes de muchos clientes usando este tipo de tecnologías. Así que la explosión va a ser gigantesca.